Més? Si tothom es tira de la corda cap a la pregunta que idealment li agradaria fer, doncs la corda es podria arribar a trencar. Jo, a mi m'agradaria que es fes un referèndum primer per saber si realment els catalans volem un referèndum. ¿Cómo? Es salir de Europa y del euro, es romper el euro. Y eso tiene unas consecuencias económicas absolutamente tan dramáticas que es incompatible con resolver la crisis económica. Si a cualquiera de ustedes mismos, no hace falta buscar ciudadanos por ahí, la inspección fiscal les hace más de 100 inspecciones personales en un año, seguro que les encontrará algo. ¡Ay, madre mía! Lo que no queríamos es que en la ley de transparencia se incorporaran algunas referencias un ejemplo, que perjudicaran solo, para salir del atasco, póngame un ejemplo. Que pudieran condicionar, por ejemplo, la negociación colectiva. O que, pudieran, que se informara sobre eso. No, que pudieran condicionar el papel que mantenemos en la negociación colectiva. Sí, pero no sé qué tiene que ver con la ley de transparencia. No acabo de entenderlo. Igual soy yo, que estoy un poco espeso. No, yo tampoco. No se trata de sancionar más, sino de sancionar mejor. Claro, claro. Y dar más seguridad jurídica en un ámbito tan sensible como es el de la seguridad ciudadana. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? ¿Qué tal, señor Rus? Muy buenas. Oiga, usted ha firmado la solicitud de indulto para el señor Hernández. ¿Por qué cree que esta persona condenada no tiene que cumplir su condena? Porque es amigo mío. ¡Hostia! Ministre, vostè és un observador diari de la vida política i sap que aquesta llei... Ojalá fuera solo un observador de la vida política. Si fuera un observador no se meterían conmigo. Soy algo más que un observador, me temo. Si es que yo no soy chulo, yo soy claro. Han sido, como todo el mundo sabe, dos años muy intensos. ¿Qué va? Nos hemos visto obligados a tomar decisiones y aparte de dar las gracias, quiero decirle a todos los españoles que ahora ya las cosas están un poco mejor. He llegado a casa y me ha dado por llorar. ¡Vicio sexual! Sabíeu que existeix el Dia Internacional de la Felicitat? I crec que jo acabaré i donaré les gràcies perquè crec que dirigir el Barcelona és una gran il·lusió. I comencem els millors, amb el número 5, la millor informació reial. En tots els viatges que ha fet han sigut viatges puntuals. La seva agenda pel fet mateix de que els viatges llargs doncs són, evident, són cansen. No? Eso es. És una data important per dintre de l'any, a més és el dia... Cuando se saque los fideos de la boca podremos saber lo que dice de verdad. Que tenia dos... ¡Trata de arrancarlo, por Dios! De l'arribada de... que anava... jo crec que hi ha hagut un punt de que l'han vist ja com el que... Que te vaya bien, bonita. És una satisfacció presentar avui al Parlament de Catalunya el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2014, que va aprovar el govern el passat dia 5 de novembre. Pel que fa als ingressos, d'acord amb la informació facilitada pel Ministeri d'Hisenda, d'altra banda, s'hi preveu també la recaptació d'un nou impost sobre la producció termonuclear. Finalment, deixin-me que els indiqui que el projecte de llei de mesures que es presenta conjuntament amb la llei de pressupostos... Y estuve aguantando hasta sin hinchar los huevos. Bueno,
llegado el momento que todas estábamos esperando, ¿eh? ¡Nuestros boys! ¿Esto qué coño es? ¿Este qué coño hace aquí? Uno que se nota que hace deporte y eso, que ¿no te gusta o qué? No, a mí me gusta más la carne más hecha. ¡Ay, qué mono, mi niño! Fíjate cómo se le nota al gimnasio. Madre mía, madre mía. Que no vaig gens adequada vestida per fer una trobada de trabucaires, eh? Avui amb aquests talons... Estic una mica cagat. Al final això acabarà amb petonet, eh? Ho veig. Efectivament. Bona nit, Andoni. Molt bona nit. Benvingut. Renovat fins al 2016. Uh-huh. Ara, no és fàcil mantenir-se 6 anys en un mateix càrrec i, a més, en un club de l'exigència del Barça, no? Què més li incomoda del seu càrrec? Haver d'estar contínuament exposat als mitjans de comunicació? No. Quan, a més, és un càrrec que hauria de ser molt anònim, hi ha una miqueta la sensació que, com que no dona titulars, de que fa poca feina. No, a veure... I aleshores, m'imagino que això deu saber greu. Em diuen que... Què passa amb Leo Messi? I què ha passat amb Juanjo Brau? No, que Leo hagi pogut deixar de creure en els mètodes de Juanjo Brau, explicar-ho i dir-ho, i sobretot perquè ens consta que el Juanjo està afectat per tota aquesta història i tot el que s'està comentant. Ara sí, parlem del Tata. S'està sent injust? Jo és que analitzo... Sobretot en tot aquest debat de l'estil, de que si el Barça ha canviat de jugar, que si el Barça ja no enamora... A mi... I què és el que el va convèncer a vostè del Tata? Jo crec que sí, sempre. Vostè això ho sap de primeríssima mà. Molt bé, doncs, Andoni, escolta'm, una hora 20 minuts. Per a tan pocos titulares no estava nada mal. Per fi s'ha acabat aquesta tortura. One Direction 2014. Tira el control One Direction. Where We Are Tour. Per què plora? Quina emoció. A veure, fill, suposo que no sé. Últimes entrades a la venda. El teu pare va demanar festa per recuperar-te l'entrada? De què treballa el teu pare? No ho sé. No et perdis la gira d'estadis de One Direction. Juan Director. Hola, sóc el Toni Clapés. La televisió és cultura. La televisió és cultura, així tant. Què és cultura? És com una lasanya, hi ha diferents capes de cultura. No t'ho entendia. A la ràdio sí està molt bé, no cal tornar a la tele. Muntarem el programa i dedicarem hores i hores. Començarà el programa, primer programa no anirà bé, i a partir d'aquí, què, cap a casa? Doncs no val la pena. ¡Coparte! Faustino, ¿usted por qué ríe tan poco? Porque desde que me casé hasta el día de hoy no he tenido motivos para reír nunca. Toma ya. Es una persona concentrada en el matrimonio, ni una broma. Faustino, no puedo sonreír. Inténtelo un poco, venga, un poquito. Venga, uno, dos, tres. No puedo reír, por favor. Això és com, per exemple, volgué fer riure en el seu dia l'Eugenio. Quan algú recorda haver vist Eugenio rient, la gràcia d'aquest home és que des que es va casar el tio manté aquest perfil seriós. És que això de que la gent ha d'anar com Mickey Mouse pel carrer, a mi m'ho diuen, vas molt seriós pel carrer, no? No, en vi privat em deixo anar i en riu tant tu de Lady Gaga. La gent, bueno, s'ho passa de collons amb mi.
No solo hay luz al final del túnel, sino lo que se atisba és la salida del túnel de la crisi econòmica. Els meus referents em diuen que el túnel, encara estem dins del túnel, ben ficats al túnel. I encara no es veu ni la llum que quan et venen a buscar a dins del túnel. Ara, si Montoro ho diu... ¿Cuándo volveremos a estar como estábamos en el año 2005? Le diré que nunca. El Niño Becerra, el 2007, va ser el primer que va avançar que ens n'anàvem a fer punyetes tots plegats. Bueno, a ver, nunca. No sé lo que pasa en el año 4600, claro. L'optimisme que ens ha portat. A vostè li farem una hipoteca de 30 anys. És igual, ja la pagarem, no hi ha problema. Tindré feina durant 30 anys, pagarem el pis, posi'm un cotxe. Això és l'optimisme. Si la gent hagués estat pessimista, no podrem pagar, millor no comprar, etcètera, etcètera. I ara la gent que em titlla de pessimista s'equivoca, perquè jo vaig ser dels idiotes que vaig comprar un pis. Tot i que es diu que sóc pessimista, sóc optimista al màxim. Hipoteca de 30 anys i aquí estic. Com funcionen aquests casos? Bueno, jo, és una situació una mica estranya, perquè jo no puc dir absolutament res. El Woody Allen hi és present en aquests càstigs, se'ls mira... No, no puc dir absolutament res sobre això. Vols que parlem del Barça, que està en un moment de crisi? Home, el càsting de, fer, de no? La pel·lícula Woody Allen està tancat, sí o no? No t'ho puc dir. Amb sí. Tot l'aspecte. No sé per què has vingut. Aquesta pel·lícula del Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, jo recordo que havia de sortir mitja Catalunya. O sigui, jo recordo haver entrevistat actors que després sortien de clatell 30 segons. I jo els havia entrevistat i explicaven com seria la pel·lícula. I dius, bueno, però què estic fent? És el nostre sinó. És el nostre sinó. Aquí hem de patir sempre. Aquesta entrevista no serà de rècord Guinness. Ho sento. Mea. Relaxing cup of café con leche. What else? O sea... Amb el número 4, el retorn del mite. Cambia el destino, eligiendo en mi camino esa esencia que se cruza, que me arrastra como un río. Tú dame elegir, nenita, que no probarás mi agüita, que tú eres muy bonita, que tú eres muy bonita. Me da igual si no tengo tu calor, el calor que siento es mi opción, la ilusión que me roba el mal de amor. El amor que te canta esta canción. Un pasito más y te abrazaré. Un pasito más y te llevaré. Un pasito más, tú conmigo estarás. Un pasito más y contigo me iré. Què riu? Perquè em diverteix santa misèria. ¿Cómo se llama el compañero de aventuras de Batman? Prueba, prueba cosas. No lo sé. Bambi. ¡No! El Tata Martino no tiene autoridad sobre su equipo, se ha notado muy bien y el ciclo del Tata no sé cuánto tiempo va a durar. Vete a la nevera y cómete algo. Però insistim, pràcticament totes les xilenes són susceptibles de ser castigades amb joc. Hola, què tal? Hola, què tal? Bé. Hombre, em sents bé o què? Et sento de conya, com si jo estiguessis no sento, aquí. Però bueno, m'imagino lo que dius. No em sents? No, 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 a tu gens. Enhorabuena, señores de realització. On vives? En Madrid? Vives o en... En Miami, en Miami. Hey. En South Beach, sí, sí. Aquí estoy, Josep, si necesitas un colaborador aquí, me meto donde me digas. Venga, y yo un apartamento necesito también. ¡Mis lesiones! De los mejores del mundo, decide que el 30 de junio abandona el club. La decisión ya la tienen tomada. Y el jugador se llama Leo Messi. ¿Hay alguno que se lo crea? Y si no, desmiéntemelo. Venga, hombre, duérmete. Com valores tu aquestes absències, el fet de no tenir Messi tants partits? A mi em preocupa més el Valdés. Perfecte. Podem arribar fins al gener sense el Messi, però amb el Valdés fins al gener tinc els collons aquí dalt. I vull sortir a l'APM, que ho sapigueu. Oh!
Antes de empezar, lo que yo quiero decir, una pequeña bromita, que es que si no, reviento. ¡No! 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 Presidente Villar, si no quiere dar tantas vueltas al mundo, no pasa nada. ¿Eh? Más cerquita estaría bien también. ¡No! I després de la publi, l'Homo APM, els Premis Ondas. Circ de la tele. Esta vez he decidido cambiarme los esquís por estos patines. Uy, muy bien. Mira lo que hago. Bueno, ¿qué estilo tienes? ¡Hala! Los equipos, entre el equipo rojo y el equipo blanco. Cuidado, ¿eh? Ahora viene el equipo azul y el amarillo. Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe. Seguint amb els diamants, ja que sí. Havíem parlat de la caixa de Swarovski, això és una cosa molt diferent i que és original i fa uns quants anys que s'està fent, Joan, explica'ns-ho. Sí. Són diamants, és veritat. Qui l'hace, la paga. La intenció de vot en els últims mesos pràcticament no s'ha mogut. Continua donant un 60% en contra de la independència, un 40% a favor i al voltant del 18% d'indecisos. El retrato se titula La Casa Real. En él aparecen los reyes, sus hijos, nueras, sus 8 nietos y entre ellos, en primer plano, el heredero de 8 años, Christian. Ah! Jo no la sabràs. Aquí on hi ha el tri? On vulgui, aquí, no per exemple, on hi ha l'Andriu. No cal. Un altre cop, no. Això ho has fet expressament, no? Jo crec que no. Digue'm Mateu. Digue-li, Andriu. Problema solucionat. Mateu 3. Mateu, no, arbre. Unbelievable. Me dedico a lo que ahora mismo es una profesión de riesgo. Soy arquitecta y autónoma. Qué lástima, buena gente. Bueno, también se puede ser. Entonces... También se puede ser periodista de Canal Nou. Tenemos a Joaquín, el señor de la casa, que sabe muy bien qué hay que hacer para combatir el frío. ¿Cuál es ese refrán que nos comentabas antes? El refrán. Si vas al Valle de Arán, no digas que tenga frío. Los araneses te dirán, jódete y no haber venido. Ah, vale. Bueno, maco, perquè sí. En tercera posició, el primer tuit de Jordi Pujol. Però si vol, li diré sense Twitter, eh? No. Sense Twitter no, haurem d'enviar un Twitter. Hem de fer un Twitter. Però després n'explicarem més detall, això, eh? No, que són 140 caràcters. Anem al gra. Ho hem d'escriure, no està escrit. Però escrigui. O que ho escrigui, dicti-m'ho. És vostè el que... No, escolti, però si jo no el tinc. De moment tot va malament. Sí que ho té. La pregunta és com voldrem que sigui la Catalunya independent. Ah, perdoni, sí que el tenia al Twitter, perdona. Hay que estar superconcentrado. President, sisplau, posi el dit aquí, on diu tuitear, i estarà enviat el primer. Aquí, sí. No, en aquest. Ah, sí, home, és clar. Acaba d'enviar el seu primer tuit. Bravo! Una fiesta de la... Yo llevo ya 3 años en la asociación. Y es quería, argentino, sí, ¿no? No, yo soy de Huelva. Que això és el fum. Que això vol dir que avui parlarem de castanya. Amb tronxo o sense tronxo? Perdona, amb tronxo! No pots estar tot el dia pendent del pet del teu fill. L'estiu hi ha més gent que fa com olor de musclo. És molt raro tot això. Tenim molta calor, estem a 40 graus. A Artesa de Segre estan a 40 graus. En segon lloc, indignació per les pensions.
Hoy habéis tocado un punto que hace varios días quería entrar. Uno que tenga de pensión 999 euros se le sube el 2%. Y uno que tenga 1.001 euros se le sube el 1%. Tenía que haber sido. El señor que llega hasta los 1.000 euros le subo el 2%. Pero el que tenga 1.100 euros de pensión le subo a los 1.000 euros primero el 2% para hacer en ley justicia con el anterior. Sí, señor. Y a los 100 euros restantes le subo el 1%. Eso es matemáticamente ser justo, ser gobierno y ser presidente de una nación. Lo demás es una auténtica mierda. No hay derecho y estamos aguantando ya demasiado, ¿eh? Demasiado. Esto es para explotar ya. Esto es para explotar. Estoy farta y me envasa de viura de Cataluña. Espera un segundo. Y la carretera la han cortado un poco. Sí, pero espérate un segundito. Francisco, Paco. Tengo una prótesis puesta. Vale. La vista no la tiene bien tampoco, ¿verdad que no? Espera. ¿La E? Almería. Un momento. Uy, qué fuerte lo que sale aquí. Un momento. Míreme usted fijamente a los ojos. Sí. Concentración, por favor. No me interrumpa, por favor. Un segundito. Se hombrera a su marido, ¿sí? Y le habla de los hijos. Se llama dolor en el alma. Quita esto. Quítalo. Pide un deseo. Si siempre lo has querido. ¡Feliz cumpleaños! Aznar, no vuelvas. Ya tenemos suficiente con tu mujer. La informació següent està classificada com a confidencial. Passa esquerra, Iñaki. Dari, passa esquerra. Estudis científics confirmen l'aparició d'una nova espècie d'homínids. Passa dreta, Dari. Dari, vila a dreta! Passa dreta. Però quiet! Vinga, el cal de la foto. Vinga, va! Aquests primats s'anomenen Homo APM. Homo APM. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Antonio Transformista? No. ¿Antonio Transformista? ¿Qué es eso? No tengo ni idea de qué me hablo. Ah, vale. Me encanta Matías Prats, ¿eh? A mí también. A mí me encanta. A mí, además, toda esa cosa fue el primero que me felicitó. Me vuelve loca, me encanta. Le idolatro. Hasta me da un cierto morbo yo y todo. También. ¿Te da morbo también? No, morbo no, le idolatro. Mm. Pero sí. Terrible, apocalíptico. Tal vez. Uh-huh. Es muy malo. Lo has probado. Te voy a castigar de la manera más cruel que puedo. Que te lo comas. Sí, hazlo un poquito, tranquila. ¿Ya estás catando? Entero, ¿eh? Todo. Todo. He comido cosas infinitamente peores, ¿eh? Lomo, que te como. Con salsa de Oporto. Es un clásico. ¿No la conocéis? Sí, la salsa Oporto, sí. La canción Hortera, ¿no? Me emociono, mira. Mira. Vente pa' Madrid. Nos lo creímos. Pero mucho, ¿no? Vais. Si salía así un vente pa' Madrid. Ya, bueno, Madrid, oye, ¿qué pasa? No me lo puedo creer. ¿Tú no me ibas a preguntar por los ondas? Porque yo he venido a hablar de mi libro. Si nos ha tocado hacer el programa con un becario, ¿eh? ¿Puede ser esto tú? Pues nada. Oye, sí, becario, sí. Este es el cámara. Si mañana no está el equipo habitual... Y yo no hago este programa, ¿de acuerdo? La última vez que me toman el pelo, ¿vale? Becarios no, ¿eh? Me estáis volviendo loca, coño. ¿Has acabado? Sí. Vale, gracias. Té el mateix significat que un altre, com ara penis, cigala o tita. Amb la S, 7 lletres. Superpolla. Però no té massa, l'has perdut. Cirulo. Sinònim. Ah. Sinònim. No l'havia entès. T'ho he dit. Ho sento. Em sap greu. Però el senyor Casaus es vol presentar... A les seleccions de Barcelona. Endavant, està temps encara. Gràcies. Està llorant. M'he cansat d'aguantar i no dir res. Suposo que hi haurà un informador aquí. I si no tinc raó... Me la tallo i em faig monja.
Bé, si no, calavera, pinta... I ratlla. I ratlles, que estem als ondes per celebrar-ho. Tu podries ser una MILF. Saps què vol dir, MILF, Helena? Tu pots ser una mica MILF. The mom you like to fuck. Mares de família que un tindria ganes de... De foc, de tu foc. Sí. MILF. No m'importaria gens, eh? ¿Usted sabe lo que es esto? Una sandalia. ¿Lo que hacen en Irak con esto? No, ¿qué se hace? ¿Usted tiene miedo? ¿De usted? ¿A quién, a usted? No, de mí no. Miedo de perderlo todo. No voy a contestar eso, presidenta. Nos vemos en el infierno. Hasta luego, gánster. Defensor de l'espectador. ¿Ustedes no creen que pueden estigmatizar todavía más a personas que se ven obligadas a pedir en la calle? Todo lo contrario. Si cada vez que piden dinero o piden limosna va la policía y les dicen que eso no lo pueden hacer. En primer lugar, no va a ir la policía. Aquí se dice que es la policía la que actúa. De hecho, es una concejalía de seguridad, sí, la que toma esta decisión. Just acabant de començar, home, la ciència, coi. Sí, ya he dicho que... No la de bienestar social. Esto es opinable y acepto la crítica. ¿Y? A mí ya me pica, no sé, me está picando, No es cierto que una de las actuaciones, la primera que contemplan en el protocolo, es pagar un billete de autobús a esas personas. Vamos a ver. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto. Dicho así, no es cierto. Mire, protocolo de actuación para personas sin hogar. Primer punto. Pero no es primero porque es el más importante. Hay cuatro puntos. Madre de Dios, qué vergüenza, qué vergüenza. Uno de ellos es el pago del billete para enviarlos al albergue de Alicante o a sus casas. No, vamos a ver. En Benidorm no tenemos mendicidad real. ¿Y si no tienen mendicidad real, por qué la regulan? Porque estamos regulando la falsa mendicidad. ¡Ay, madre de Dios, madre de Dios! Pero es que de eso ya se encarga el Código Penal. Justamente nosotros lo único que podemos colaborar para esto es evitar que en Benidorm estos grupos, que todos los conocemos, que todos sabemos, le digan aquí no. Aquí no, en Benidorm no. Si te lo permiten en Barcelona, en Benidorm no te vamos a permitir que trates con seres humanos en nuestras calles. Usted porque... no acaba con el problema, lo traslada. No, yo no lo traslado, yo digo que aquí no. Eso es aquel chiste que digo, el cartero llamó dos veces. El defensor de l'espectador. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, un donatiu molt interessat. Buenas tardes. ¿Quién es? ¿Soy yo? Creemos que sí. ¿Soy yo? ¡Eres tú! ¡Soy yo! ¿Fernando? ¿Eres Fernando? No. Yo soy Fernando. ¿De dónde llamas, Fernando? Ah, que sí, que ya me oigo en la televisión por allá. Un placer. ¿Quién es Fernando de Madrid? Pues yo soy yo. Yo tengo 83 años. Me gasto más de lo que ingreso, pero hoy puedo dar algo. Y luego, pues cuando pase el tiempo, a lo mejor os llamo desde el otro teléfono pidiendo ayuda. Me parece perfecto. Porque si llamas, en otro momento nosotros estaremos aquí, ¿sabes? Muy bien, a ver si duráis. Yo le voy a dar a usted el número de la lotería de Navidad. Usted, el número 9 le gusta mucho, ¿sí? Sí, sí, sí. Un momento, párese ahí, a ver. No me lo puedo creer. Si yo tuviera aquí el número 9 en mi mano, ¿usted qué me diría? Pues que lo sacara. Qué mierda de día. Qué horror. Pero un momento, si yo hago esto con el número, este es el que le gusta a su marido. Madre mía. Es increíble, no sé cómo lo hace. Yo estoy aquí porque llevo un año diciendo en mi casa que quería salir de casa y no fregar y no cocinar. Y mi hija, la mediana, cogió, llamó al programa y dijo, pues así te vas para allá. Y ya ni frega ni cocinas ese día. Es tu lugar, amiga. ¿Cómo te llamas? Y bueno, nada, si ganase algo, pues sería para arreglarme los piños, para poder reírme a gusto. Gareth Bale, Nando Torres, ex-Liverpool. Yeah. Wayne Rooney. That's Wayne Rooney, I know that one. Ex-Chelsea. No tengo ni puta idea, yo qué sé. But it's very famous here in England. Really? Aquí hay nivel. He traído estos arneses y este collar. También tengo cuerdas. Son muy útiles. ¿Y por qué quieres vender estas cosas si te gusta ser una dominatrix? Porque no le doy uso. La cinta de embalar es mucho más útil y barata. Coño, fue el himno de la Unión Soviética hasta los años 40.
La barbacoa. La barbacoa. Soy una abuela de 80 años y nada, nada más. Ya. Nada más y nada menos, ¿no? ¿A qué te dedicas? Bueno, con 80 años, ¿a qué te va a dedicar? Ese agua es un gin tonic. Bueno, aparte de eso, vienes de leer los primeros guiones de la que va a ser la última temporada de Aída, ¿no? No sé, ¿cómo se trabaja sabiendo que, pues, que esto se acaba? Pues no sé, dímelo tú. Mira aquí. Porque si llamas, en otro momento nosotros estaremos aquí. Muy bien, a ver si duráis.